Tarde de ayer tenemos en la zona de kilómetro 4 hay corralones de secuestros de automotores. Uno de ellos corresponde al municipio, el restante corresponde a policía. Y justamente ayer, 19:30 más o menos, se toma conocimiento de que habían personas intentando sustraer elementos de una Kangoo que estaba dentro de uno de estos predios. Concurre personal inmediatamente y logra detener a dos personas, dos sujetos de sexo masculino, así que quedan detenidos en averiguación del delito de hurto. Es la primera vez que sucede un hecho de estas características en el corralón municipal, ¿no? No, en este último tiempo más o menos hemos llevado con ya 3-4 hechos. Por suerte en todos ellos se ha logrado detener a personas. Así que, bueno, más allá de los intentos que están sucediéndose por apoderarse de cosas, de vehículos allí secuestrados, se ha podido detectar las maniobras y sus autores han sido puestos a disposición de la justicia. Estas personas que han sido detenidas, ¿qué era lo que estaban buscando, lo que se estaban llevando puntualmente? No tengo la precisión exacta, pero ya estaban dentro del interior de la Kangoo, así que supongo que puede haber sido cualquier tipo de auto parte o partes del motor. Esa era la maniobra, pero bueno, el accionar policial impidió que realmente puedan sustraer elementos. Nosotros no tenemos información de que se maneje a gran escala. Obviamente se suceden en oportunidad de hurto de automotores. Por ahí después aparecen desmantelados, no es una actividad muy, muy frecuente, pero sí suceden y no necesariamente tiene que ser para venta de las autopartes, sino que puede ser para armado e incluso en este caso suponemos nosotros que las personas que estaban allí intentando hurtar ayer era para buscar repuesto para un vehículo de la propia propiedad de ellos, no para hacer un comercio con lo que estaban obteniendo.